Lo más importante, lo más bonito y lo más precioso del fútbol es tener el balón e ir al ataque y dominar el partido con el balón. Bueno, vamos a hablar un poco primero del modelo de juego antes de hablar de diferentes sistemas, porque al final considero que es lo más importante, ¿no? El modelo de juego, cómo vamos a afrontar el partido, ¿no? Bueno, yo lo tengo claro, que mi equipo tiene que tener el balón. Yo sufro cuando no lo tengo, ya me pasaba cuando era futbolista y ahora más todavía en el banquillo. Por eso hago todo lo posible para dominar el partido a través del balón, o sea, a través de la posesión. ¿Cómo coloco al equipo? Independientemente del sistema, o sea, al final lo más importante es este modelo de juego que hablamos, ¿no? Totalmente dominante con el balón. O sea, me importa muchísimo, soy un obsesionado de la posesión del balón, pero no por tenerla, sino para atacar y para generar ocasiones y hacer daño al contrario, ¿no? En este caso te he colocado aquí el sistema, nosotros seríamos el Al-Sadd, el blanco. Te he colocado un sistema de 3-4-3, ¿vale? Tres defensas, dos pivotes defensivos, dos centrocampistas interiores, un 9 y dos extremos bien abiertos, porque en la fase de posesión, cuando nosotros tenemos el balón, lo más importante es ensanchar el campo y abrirlo lo más abierto posible y lo más profundo posible, ¿no? Si la línea defensiva del contrario está aquí, los extremos jugarían aquí, ¿vale? Entonces, el número 9 quedaría aquí. Los interiores, siempre hablamos de los cuadrados, ¿vale? El cuadrado significa entre el lateral, interior o centrocampista de banda. Ellos están jugando con un 4-4-2. Central y pivote. Los interiores tienen que estar aquí, en el cuadrado. Uno aquí y el otro en el otro cuadrado. Dos pivotes defensivos y tres centrales. ¿Por qué en este sentido? El contrario está jugando un 4-4-2. Ya me interesa tener a tres aquí. ¿Por qué? Para generar superioridades. Si ellos jugaran con tres, ¿de acuerdo? Añadiríamos otro. Por ejemplo, ellos juegan con tres aquí, añadimos otro, y entonces tenemos un 4-3 clarísimo aquí. Y la superioridad numérica estaría con estos dos aquí. 3-2. Y así constantemente. Al final lo que busco son generar superioridades numéricas para tener el balón, para atacar y para generar muchas más ocasiones que el contrario. Ese sería un poco el resumen de mi modelo de juego. Vale, hablamos un poco de la salida de balón, ¿no? El balón está en el portero, ¿de acuerdo? Estamos jugando nosotros en un 3-4-3, ¿sí? ¿Vale? ¿Qué pasaría aquí, ¿no? Nosotros fijamos los extremos, bien, como hemos dicho antes, bien altos, bien largos, bien profundos, para fijar a estos cuatro, ¿no? Estos cuatro contra tres ya los tienes fijados aquí, ¿vale? Más el portero contrario. Balón en el portero. ¿Qué hacemos? Un central se abre, otro central y un pivote se viene aquí. Independientemente si el pivote puede venir aquí también para abrirse, ¿de acuerdo? Y nos quedamos solo con un pivote aquí. ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contra 6. Y esto lo trabajamos constantemente en el entrenamiento. ¿Cuántos hombres libres hay? 2. Hay que encontrarlos. Si este chico, imagínate, este chico salta, ¿de acuerdo? Y este salta, estaríamos hablando de que el hombre libre está aquí. Entonces hay que encontrarlo. El portero tiene que entender dónde está el hombre libre, el central tiene que entender dónde está el hombre libre, el otro central también. Todos tienen que entender dónde está la solución para la presión alta. Imagínate que lo hacen al revés, que es este quien salta. Pues el que queda libre es este. Situaciones que nos vamos a encontrar. Imagínate que este se pone aquí, ¿vale? Y no salta. No salta. Se ponen mano a mano y este queda libre. Balón a este hasta fijar un contrario. ¿Qué le sale este? 2-1 aquí. ¿Que no se puede jugar directo porque este tapa pase? Es este que viene, la deja caer aquí y ya salimos. Y el objetivo es progresar hasta medio campo. ¿Qué me interesa a mí como entrenador? Jugar lo máximo posible en campo contrario.
Y si nos aprietan alto, lo más importante es pasar la línea de medio campo e ir a campo contrario a atacar. Una vez estamos aquí, bueno, viajamos todos con el balón, lógicamente, el equipo contrario no le queda otra que volver, que regresar, digamos, y ya estamos en zona media. ¿De acuerdo? Y así es como buscamos la superioridad numérica constantemente. Ya estamos en campo contrario. Este es uno de los ejemplos para buscar la superioridad numérica. Ya estamos en situación de ataque posicional en campo contrario. Esto sí nos aprietan alto, claro, pero normalmente al Al-Sadd nos generan o nos intentan de alguna manera defender en campo propio, ¿no? Y entonces lo que tienes que buscar es soluciones para atacar a una defensa en bloque bajo. Difícilmente nos van a apretar arriba, pero también hay que tener soluciones cuando el balón está aquí con portero para progresar adecuadamente. Bueno, en fase de posesión nuestra, atacando a bloque bajo de equipo contrario, que normalmente hay que decir que en el Al-Sadd nos encontramos 90-95% que nos esperan en bloque bajo, y se hace muy difícil, evidentemente, atacar. En este caso hay una línea de 4-3-3, pero normalmente, ¿qué hacen? Se sitúa en línea de 5, que todavía es más difícil. Y nos hacen un 5-4 y dejan un hombre libre aquí para las posibles transiciones, ¿no? Que entonces tenemos que estar muy alerta para las vigilancias defensivas estos dos, ¿no? A la vez que estamos atacando, estos dos son los que hacen la vigilancia defensiva sobre este hombre, ¿no? Y evidentemente, si este es el que progresa, porque al final, ¿qué queremos? Que uno de estos tres progrese a la línea de 4. Esta línea de 4, ¿no? Si este es el que progresa, evidentemente este es el que hace la vigilancia defensiva, ¿no? Al mismo tiempo que estamos atacando. Uno de estos tres tiene que generar la superioridad numérica aquí dentro. Esta es la clave de nuestro estilo de juego, nuestro modelo de juego, ¿no? Las superioridades. Aquí hay dos, ¿vale? Estos normalmente están pendientes de nuestros laterales, ¿sí? Entonces, la superioridad numérica la generan uno de estos tres que se incorpora aquí, ¿sí? Si este es el que viene a presionarle, entiende que este tiene el balón, juega directamente a este, que ataca directamente la línea defensiva, ¿sí? Si no puede jugar directamente porque tapa línea de pase, siempre tenemos la solución de jugar con el 9 para tocar de cara y atacar la línea de 5. Cuando este tiene balón, evidentemente aquí tiene tiro, tiene uno contra uno o tiene los diferentes movimientos que entrenamos durante la semana a trabajar en contra de la línea de 5, que es una pared con el 9, que es el extremo que le pica en profundidad, ¿sí? Más movimientos, por ejemplo, si llegamos a banda, imagínate que estos cierran dentro, ¿no? Entonces aquí no hay superioridad numérica. La superioridad numérica la buscamos a banda. ¿Sí? Balón al extremo, y es cuando se incorporan, podemos hacer un 2 contra 1 en banda. O llegamos al extremo y el 2 contra 1 lo hacemos con el mediocampista ofensivo. Si este le sigue, entonces tenemos un 1 para 1 aquí dentro, ¿no? Este pase que rompe toda esta línea de presión, que entonces todos van basculando, este pase aquí dentro es un 1 contra 1, entonces es peligro, es una de las soluciones. Otra de las soluciones, como te decía, es jugar con, este está aquí, ¿vale? Es jugar con el extremo y es el interior, si este no le sigue, es un 2 contra 1, que esto también lo está haciendo mucho Manchester City, ¿sí? Con De Bruyne, con Gundogan, con Bernardo Silva. Entonces, diferentes soluciones. A la vez que este está conduciendo, le sale este, y este es el que salta, entonces aquí hay un espacio creado. Lo tienen que aprovechar los extremos, por una banda o por la otra. ¿Sí? Este conduce, le sale este. Este es presionado por el central. Aquí hay un espacio para este chico. Y este tiene que entender que este balón revienta las dos líneas de presión, o en este caso de bloque bajo del equipo rival. Diferentes movimientos, diferentes soluciones para atacar una línea de 5, una línea de 4 más el delantero. Soluciones a tener en cuenta y a trabajar durante la semana en el entrenamiento. Yo
nosotros ahora jugamos un 4-3-3 y vamos a presionar alto. ¿Qué hacemos? ¿Vale? Entonces, balón portero, ¿no? Normalmente ellos se sitúan así, ¿vale? Y se colocan dos pivotes aquí, ¿sí? Este es, en teoría, el que queda libre y es el que nos va a ayudar a la presión alta, ¿de acuerdo? Porque vamos a saltar. ¿Cómo vamos a saltar? ¿De acuerdo? El 9 fija un central, balón portero. Y el otro, el interior alejado, digamos, al 9, es el que salta a la presión, ¿sí? ¿De acuerdo? Y es el pivote defensivo el que nos hace la ayuda, ¿de acuerdo? Este que salta ha dejado al suyo, que es este, que a la vez salta el número 6, el pivote defensivo. ¿Quién queda libre? Queda libre este. Entonces, este muy pendiente, ¿de acuerdo? Si ellos son un equipo que le gusta jugar, aquí tenemos prácticamente hombre al hombre. Si el balón juega aquí, vuelve a portero, es este que salta, cerrando línea de pase al central, obligando a jugar al otro lado y activamos presión. Aquí hay un mano a mano, no hay más. Entonces hay que ganar el duelo y recuperar la posesión, que al final es el objetivo principal de nuestro modelo de juego. ¿Qué importancia tiene este? El hecho de que si juegan en corto, ya salto y me quedo con el riesgo que hay, quedo mano a mano atrás. Pero al final es el riesgo que tomamos. Queremos recuperar el balón en campo contrario. Y al final es el objetivo principal. Si recuperamos aquí, estamos más cerca de la portería. Y así, cada partido, constantemente. ¿Que nos juegan largo? Aquí está la clave del éxito. Que nos juegan largo. Imagínate que ceden a portero. Portero tira largo. Es obligatorio volver todos por delante de mi marcador. ¿De acuerdo? Ellos tiran alto y ellos activan el contraataque o la transición. Todos estamos por delante de nuestro marcador. Un metro delante de nuestro marcador para coger el segundo balón tan necesario hoy en día en el fútbol. Este segundo balón, si lo coges, estás aquí. Si ellos cogen segundo balón, es contraataque y transición del equipo contrario. Entonces es clave para nosotros que si ellos activan el balón largo, ganar el duelo, pero este segundo balón recogerlo para volver a jugar en campo contrario y otra vez al SAT está atacando y está generando ocasiones de gol. Esta es nuestra... El objetivo principal es recuperar en campo contrario. ¿Qué nos hacen normalmente los rivales? Nos juegan directo. Ya no quieren riesgos, juegan directo. Nosotros sabemos un metro por delante de nuestro oponente para recuperar balón y generar ocasiones. Yo encontré un equipo donde yo participaba, yo era jugador del Al-Sadd y nuestro objetivo de alguna manera era ir a bloque medio o a bloque bajo para recuperar el balón y salir en transición. Nosotros hemos tenido, en mi caso, he tenido que cambiar un poco la filosofía del equipo, ¿no? Que entiendan ellos que el balón no es una bomba, que el balón es un tesoro, que es lo más importante para nosotros. Nosotros nos organizamos y dependemos todo el equipo y nos movemos a través del balón, ¿no? Es tan importante tener la posesión y al final lo que les inculco que no sufran con la responsabilidad de tener el balón, que disfruten teniendo el balón. En los entrenamientos lo hacemos todo con balón, empezamos con rondo, juegos de posición, juegos de posesión. Les insisto y les animo y les inculco mucho que es trascendental hoy en día tener la posesión de balón, ¿no? Y a partir de ahí ya nos organizaremos tanto en defensa como en ataque para tener constantemente el balón, ¿no? No ha sido fácil porque al final es un contexto donde estos jugadores llevaban muchas temporadas, muchos años jugando a otro tipo de fútbol. Bueno, parece que lo estamos consiguiendo en base a resultados, a juego y bueno, base del éxito también es tener futbolistas como Guillerme, como Cazorla, que al final son responsables con el balón, les gusta tener el balón y al final es un vicio. O sea, yo lo he vivido como centrocampista, ahora intento inculcarles a mis jugadores que lo más importante, lo más bonito y lo más precioso del fútbol es tener el balón e ir al ataque y dominar el partido con el balón, ¿no? Y esta es, en modo conclusión un poco, sería el... pues bueno, nuestro modelo de juego es en torno a la posesión y al balón.